¿Qué pedo, querida banda? Bienvenidos a otro nuevo video Express. Vamos a echarnos una partida en el mapa de Puerto jugando Control, ya que bueno, este modo de juego va a estar próximamente en los eSports. Y bueno, a mí se me hace un modo de juego muy divertido. Es como tipo Rey de la Colina, pero con el, ahora sí que con el siempre sucio más grandote, ¿no? Más enorme, ¿no? Con el círculo más, con el hoyo más grande, círculo, circunferencia, como quieras llamarlo. Y pues bueno, también vamos a aprovechar para ver qué nos va a qué recompensas nos da el realizamiento número 42. Querrán tomar territorio de la CGO. No lo permitan. Y para estos momentos que ya estás viendo este video, seguramente ya tienes estas armas, las armas congeladas del Gear 5 cuando salió la consola y los discos duros externos. Y pues bueno, a mí me da mucho gusto que todo el mundo ya las tenga, güey. No, o sea, no soy como el estos güeyes los que las compramos por separado y están bien ardidos porque Coalition ya las regaló y se preguntan por qué las regalaron, güey, y están todos emputados. Y eso se llama egoísmo, señores. La verdad es que yo podría tener mucho egoísmo en mi vida, la verdad, porque pues yo compro muchas cosas que han regalado, ¿no? Entonces yo podría también estar como en esa, yo podría también estar como en ese tren del mame de pinche egoísta, de enojado, güey, de emputamiento, ¿no? Y la verdad es que mira qué buena baja doble. Y pues no, la verdad es que a mí me da gusto que den las armas, que den los contenidos. Lo que sí siempre he dicho y siempre seguiré diciendo, güey, que una semana cuando tú compras un contenido creo que es muy poco. Deberían de darlo 2 semanas y ya después a la venta del público, güey. Porque ahí es cuando pues tú podrías como valorar, güey, pues el contenido que te compras, ¿no? Porque en una semana, pues si trabajas, tienes actividades, no te alcanza el tiempo para poder jugar todo, grabar, trabajar. O sea, sí es un poco complicado, ¿no? Yo siempre he pensado que en cuestión a la tienda, pues sí debería ser 2 semanas, ¿no? En cuestión a estas skins, güey, pues hace, en el 2019 había dicho de Collision. Uy, no mames, qué rico. En 2019, güey, habían dicho que las iban a regalar, güey, en algún momento con Gear. Se las iban a dar en compra directa en algún momento en Gears of War, güey. En el juego de Gears of War 5, güey. Y la verdad es que pasó más de un año, güey. Casi son 2 años de que salió el juego. Entonces yo creo que a estas alturas, güey, son más que bienvenidas las armas, ¿no? La verdad, para todo el mundo. Creo que a esa banda que no le gusta este tipo de decisiones de Collision, güey. Yo también alguna vez no me gustaban ese tipo de decisiones. Más que nada cuando compré las Lancers por preventa. Obviamente pues tienes que comprar el Gear 5 y te dan el Lancer de preventa, y a veces eran hasta 5 Lancer que tenía porque compraba 5 veces el juego, güey. Entonces luego, güey, me llevaba con la sorpresa de que ya la regalaban, güey. Pues sí me daba como chorro. Pero la verdad es que pues nadie me obligó, ¿no? La neta. Yo la disfruté en Gears 4, güey. Cuéntelate, güey, un año. Y aquí, güey, ya son casi 2 años de estas Lancers, güey. Que yo también las disfruté casi 2 años. Siendo sinceros, güey, la neta casi no jugaba con ellas, güey. O sea, están muy chingonas, güey. Pero yo siempre le doy prioridad, güey, a estar reciclando a skins y skins y skins. Porque pues me gusta, ¿no? Y además nada más me dieron 3. Bueno, el disco duro, güey, me emputó mucho que nada más me dieran 3 armas, güey. Me hubieran dado las 5 armas principales. Que es, me faltó la Voltok y la Espolón, ¿no? La Talon, güey. Y pues si te has dado cuenta, güey, pues no, güey. Y ahora que pues las anuncian gratis en la tienda, bueno, no gratis, sin compra directa, porque creo que son 1800 yurcons, está de huevos y me las voy a comprar, güey. Y bueno, pues también regresando un poquito a lo que le estaba comentando, que este mapa, bueno, este modo de juego va a estar disponible en el Gears Sport. Pues a mí se me hace bastante chido, güey, porque no todo el mundo le gusta jugar escalada, güey, ese tipo de mamada, güey. O sea, está chido, pero tienes que tener mucha estrategia, güey. Tienes que cuidar mucho tus bajas, güey. Tienes que tener ahí
posicionamiento en específico, ser Slayer, ser medio, ser ancla, güey. Muchas cosas que pues sí necesitas tener dominado con un equipo, güey. Y aquí a lo mejor también, güey. Muérete, pendejo. A huevo, güey. Ahí le di en su puta madre. Y aquí posiblemente aquí también no tengas que tener estrategia, güey. Pero no creo que sea tan severa como una escalada, güey, ¿no? No sé, a mí me gustaba más la escalada de Gears 4, pero creo que sí es más completa y más deportiva la escalada de Gears 5, pero no sé, güey, o sea, no cualquiera puede jugar escalada, me queda claro, güey. Por la intensidad, güey, por los mapas. Perdón, vos te digo, por la intensidad, güey, por el rol, güey, por la estrategia, por la habilidad, ¿no? Entonces, escalada no es para todos, ¿no? Y no creo que sea lo mismo si tú juegas control para ganarte una lanita en los eSports, ¿no? Que por cierto, esta semana se supone que regresan las armas de acero negro si es que no pasa algo extraordinario, güey. ¿No? Creo que nunca pasa nada extraordinario, siempre siguen el calendario, pero pues con eso del COVID, güey, no me extrañaría que alguien se enfermara y que se suspendieran el torneito, ¿no? ¡Corre, maldito pedazo de mierda! ¡Hijo, sí me mató ese güey! Ese güey sí se caga, la verdad. Mira, este güey agarra todas las armas, agarra las granadas, güey, agarra la gota de tiro, el drop shot. Escucha el sonido del ambiente. El viento. Las pisadas, güey, cómo se escuchan, ¿no? Es bueno luego quedarte parado para escuchar cada uno de los sonidos y ambientación, güey. A mí me gusta mucho hacer eso, de repente hacer eso. Porque así me doy cuenta si los mapas están bien hechos o qué pedo, ¿no? Y pues sí, al parecer sí. Mira, está ese pinche conejo rabioso, cara de mi huevo derecho. Este puto. Muere. ¡Ah, no! Casi, pero no. Hoy estamos jugando con el Paddock Fuckboy de colección. Creo que sí es de colección, ¿no? Versión azul con doradito. Y el anillo es mucho más grandote, ¿no? O sea, fácil ahí se pueden aventar un tiro los 8, güey. O los 6. Dependiendo. Corre. Tendrás un retiro anticipado. ¡Atención al objetivo! Y aquí estoy junto al mismo. Pero ese güey es color verde. Tienes mi gratitud. Corre. A huevo, choques en los huevos. Es que esas skins están bien bonitas, güey. La verdad es que qué chido que en unas cuantas horas ya las van a tener en compra directa. Que por cierto, las vamos a venir a comprar. O sea, porque yo las voy a comprar en mi cuenta normal. Porque no tengo las otras skins. En mi cuenta, güey. O sea, ¿a qué me refiero? Que no. Ah, sí me dio, qué pedo, güey. O sea, no tengo el resto de las armas, el set completo, pues. Solo me dieron 3 armas, como te venía diciendo, güey. Pues es de la verga, güey, nada más tener 3 armas y no tener el set completo. Por cierto, en eBay alguna vez me metí a ver cuánto estaban en compra directa este set completo. Este set completo te costaba 1500 pesos, güey. Ahora, pues ya, güey, no van a poder vender esas mamadas, o sea, no van a poder. Bueno, si algún despistado se quedara, güey,
sin comprarlas, si no supiera que las hayan metido porque está tragando 3 kilos de verga, güey, pues a veces ese güey sí le chingan el billete, ¿no? Pero pues es un güey que juega y así, güey, al ver que ya las pusieron en línea, güey, pues que va a estar comprando, güey. Al contrario, le puede reportar por pinche abusivo, ¿no? Ah, es que rico, güey. Corre, corre, corre. No estamos a nada de ganar. Y pues, básicamente, güey, o sea, Control no tiene mayor ciencia, güey. Es como un rey de la colina, pero pues más grande, ¿no? No mames, que no le di. Qué mala puntería. Uy, dime a mí, cabrón, que luego se me salen los tiros. Ah, me estaba sniqueando, pero lo puteé. No huevo, ganamos. Que los todopoderosos le sonrían, Gears. Su victoria nos trae esperanza. Oh, sí. Bueno, pues ahí ganó mi gemelo. El fuckboy todo verde. Pero sin pedos, ¿no? O sea, la verdad es que fue una... Es una pinche partida express, básicamente, para, pues... enseñarles las armas que van a tener o que ya tienen, güey. Ver el realizamiento que ya acabo de llegar al número 42. Vamos a ver qué me da. No sé, no tengo idea. Vamos a votar ahí por un mapa. Hay que votar siempre por el mapa de tumba, el mapa nuevo, para que Coalition siempre vea que... que nos gustan los nuevos mapas y que queremos nuevos mapas, ¿no? Porque si votamos por los mapas viejos, pues no nos va a poner ya nada nuevo, ¿no? Obviamente, pues esa es lógica. Entonces, si tú puedes votar por los mapas nuevos, vota por los mapas nuevos, ¿no? Ya los mapas viejos, ya la verga, güey. Ya, hay que dejarlos atrás. Y bueno, vámonos al main venue. Aquí está esta mujer, güey, una de las desarrolladoras que... le he mandado algunos mensajes y no me contesta, güey. O sea, y eso que me sigue en Twitter. Y no, güey, se cotiza bien ojete, ¿no? Se cotiza bien ojete. Y es lo que tienen los de Collision, güey, que luego me cagan, güey. O sea, yo sé que a lo mejor les mandan muchísimos mensajes. Pero, güey, que te tomes un rato a contestarle a las personas. No te quita nada, cabrón. Eso habla muy mal de la gente. De su arrogancia, de su hueva, de su valeverguismo a la comunidad, güey. Cuando pregonan otras cosas de sí, somos buen pedo, ¿no? Buen pedo mis huevos y no se hablan, cabrón. Esos güeyes sí son buen pedo y no se hablan, ¿no? Bueno, aquí estás viendo a Garon Paduk de colección. Claro que sí está chido el Paduk, güey, pero pues ya está ahí, ¿no? No, tampoco hay que hacerle mucho a la mamada, ¿no? O sea, también está dos que tres el güey. Pero pues así que tú digas, no mames, wow, pues no creo que no. La mera verdad, ¿no? ¿Tú qué opinas, querida banda? Pues bueno, es lo que te decía, güey. Yo nada más las tengo las tres primeras armas principales que me dieron del disco duro. ¿Me podrías comentar, güey, o decir, oye, güey, no te arrepientes de haber comprado? Pues no, güey, porque ahí guardo mis otros juegos y mis cosas de que tengo idea que supongo, güey. Esto fue un regalo, güey, y aparte está chido porque el disco duro es del color de la consola de Gear 5, güey. Entonces está de huevos, ¿no? Bien, aquí está la pinche recompensa de 42. Es el Longshot Ascendente Heroico. Se me hace que es una puta mierda, güey. A ver, vamos a ver. Aquí esos pinches Longshot, cabrón. Y aquí está. Pues está 2-3, ¿no? Es como las armas estas heroicas y todo. O sea, se parecen un chingo, güey. Así, hay boleadas blancas con detallitos azules. Este nada más tiene un detallito azul pequeño. Pero bueno, queda banda, espero te haya gustado este video express sobre el realizamiento 42 y algunas opiniones, mi opinión sobre que den las armas fantasmas de la edición de consola del Gears of War 5 Xbox One X. Te mando un abrazo, un besito en el siempre sucio, nos vemos en las compras piteras que sigue después. Bye bye.